Hola, ¿qué tal, gente de Potosina? Nosotros somos la rondalla de agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta rondalla está conformada principalmente por alumnos de la facultad, alumnos que comprenden diferentes carreras dentro de las que se imparten ahí en la facultad. Tenemos ingenieros agroecólogos, tenemos ingenieros zootecnistas y algunos fitotecnistas también. También contamos con algunos compañeros del personal académico y del personal administrativo. Entonces, es una rondalla que nace en el evento de los 40 aniversarios de la facultad, celebrando esos 40 años de la facultad. Y entonces, pues obviamente, se presentó la oportunidad para que esta rondalla se conformara y se presentara ese día. Aquí mi compañero Heriberto pues nos va a narrar un poquito lo que es la historia y el porqué de nacer esta rondalla ahí en la facultad. Realmente iniciamos en aquellas ocasiones, yo traigo las escuelas de allá de Saltillo. Cuando llego aquí a la facultad me incentivan mismos profesores de la facultad a que armara un grupo de este tipo. Realmente en un inicio lo pensé bastante, pero cuando lanzamos la primera convocatoria a mí me pareció interesante ver más de 10 gentes interesadas en formar esta rondalla. Realmente nace como un punto de vista, vamos a ver qué pasa. Sin embargo, ahorita esta rondalla es un sueño, es una realidad y ha avanzado a través del tiempo. Hemos llevado ya nuestro primer disco que todos aquí lo hemos cultivado. Entonces, esta rondalla realmente ha sido de muchos logros, de muchos sacrificios, pero de grandes avances también. Cabe señalar que esta rondalla, desde luego, desde sus inicios ha sido fuertemente apoyada por las autoridades tanto de la universidad en general, como es el rector Manuel Fermín Villar Rubio, así como el director de la facultad, el doctor José Luis Lara Mireles. Ellos pues obviamente nos apoyaron, nos dieron apoyo para las guitarras, para los trajes, y bueno, se les agradece de veras, de todo corazón, ese gran apoyo. También es importante señalar que los profesores, así como lo comentaba ahorita aquí el compañero Heriberto, nos han ido apoyando en la medida de sus posibilidades, pues a través de invitarnos a algunos eventos de ellos, o bien en eventos de la misma facultad, ya sea en congresos o en algunos eventos culturales, ¿no? Otra de las cosas importantes por la cual también la rondalla nace es la universidad en general tiene el compromiso de generar o de cultivar la cultura en los jóvenes. Entonces es por eso que estamos motivando a estos jóvenes a que compartan ese gusto por la música y que al mismo tiempo cumplan con esa parte de lo que es la institución de la universidad. Así es por lo que ellos están apoyando esta parte, ¿no? En la vida hay amores a los que se quiere solamente una vez, y hay amores que se olvidan para siempre, pero siempre escogemos aquella mujer que llena ese hueco y que comparte todos esos momentos de felicidad solamente una vez. Solamente una vez. Cuando ese milagro realiza el prodigio.
que canta en el corazón. De los estudiantes, yo creo que se ve la cara, ¿verdad? Y miren, ahorita en sus respuestas nos van a dar mucho de lo que han sentido en este paso de esta rondalla. Bueno, pues ya nosotros, bueno, yo en lo personal como alumnos de la facultad, pues creo que la oportunidad de estar en la rondalla pues es algo muy bueno, ¿no? Bueno, en mi caso, desde que estaba en el nivel medio, pues ya me hubiera gustado participar en algo así, en una agrupación de este tipo, ¿no? Pero pues no se dio la oportunidad y al llegar aquí a la universidad, pues se presenta esta oportunidad y me parece que es algo muy bueno y que pues no, nos sirve en el aspecto cultural. Igual nos formamos algo como personas y pues también como músicos, ¿no? Que es algo que a nosotros nos gusta y que nos interesa. Cabe mencionar que más que un grupo somos un equipo, nos hemos conocido ya bastante, ya son varios años que estamos ya en esta rondalla. Tenemos cosas que platicar, anécdotas, vivencias, tanto en las serenatas como en las reuniones. Oye amigo, ven, acompáñame una serenata para mi novia, para tal chica, para este lado. No, pues vámonos. Eso es un gran compañerismo que hemos tenido. Y pues se siente muy bien estar con todos nosotros, futuros ingenieros, los profesores. Pues es realmente agradable todo esto. Pues yo me siento contento en esta agrupación musical de la rondalla. Es una forma de sacar el estrés y de expresar lo que uno siente, música romántica, música sencilla, que pues no pasa de moda, siempre está vigente y pues nos gusta estar tocando, compartiendo cosas con todos los compañeros y expresando nuestro sentir por medio de las canciones. Yo creo que es algo muy, muy motivante el practicar algún el tocar algún instrumento, el cantar con los compañeros. Es algo que nos motiva a estar unidos, a hacer bohemios, a hacer noches bohemias, llevar serenata a las esposas, a las novias, a las amigas, ¿por qué no? Bueno, pues estamos casados. Y y algo maravilloso que en mi caso, pues yo estuve en un coro y soñé estar en una rondalla y les agradezco mucho a los compañeros el haberme aceptado. Yo estoy muy agradecido con todos mis compañeros porque he aprendido bastante. Yo antes no conocía lo que era una rondalla hasta ese día que fue la audición, y pues he aprendido bastantes cosas como hablar al público y expresarme más. Sí. Y mi novia se enamoró más de mí. Sí. En lo personal no lo veo tanto como un grupo musical, lo veo más como una familia. Se podría decir que pues mis padres, mi abuelito Don Regino, por así decirlo, mi tío Don Pedro, pues, mis primos, mis hermanos aquí y mis demás compañeros estudiantes, algunos ya ingenieros,
Yo también, bueno, en lo personal, a mí el género de rondalla me resultaba pues bastante aburrido. Mis abuelitos lo escuchaban y no, que el corazón de roca, que la rondalla de Saltillo. Decía, esas canciones tan feas, a mí no me llamaba mucho la atención. Pero siempre me ha gustado mucho la música, me ha gustado tocar la guitarra y pues cuestiones de ese tipo. Entonces yo ingreso a la rondalla en el año 2014, ya tenían 2 años de haberse fundado. Y pues lanzan la convocatoria en un concierto de bienvenida y dije, ah, pues por qué no, el chiste es hacer música. Y ya comentaba Don Regino, es música que siempre va a estar vigente, música que nunca va a pasar de moda. Y pues sí, los años pasan, la música se mantiene, nunca va a dejar de sonar, porque pues el amor nunca se va a terminar. Una ocasión fuimos a llevar una serenata a la abuelita de la novia aquí de mi compañero Luis. Y pues a mí se me hizo muy bonito que pues le estábamos dando, así estábamos tocando la serenata, y el señor, yo creo que ya pues de edad avanzada, la abrazaba. Y pues sí, uno dice, pues es como satisfactorio pues que la gente vea lo que uno transmite al momento de expresarle pues el amor a su señora en este caso. Yo creo que esa es una de las partes principales de esta rondalla, o uno de los intereses que tenemos, el que el romanticismo renazca en la juventud. Hoy en día vemos que la juventud escucha una música que a veces ni música es, o bien son tamborazos, son gritos, y en cierta forma el que nosotros tratemos de convivir y transmitirle, nosotros los grandes dentro de la rondalla, transmitirle a los jóvenes el interés por este tipo de música, pues es el de mantener vivo el amor por la música romántica, y que ellos al mismo tiempo se lo transmitan a sus familias, ¿no? Y yo creo que es la única manera en cómo podemos mantener esta situación vigente en la actualidad, en estos tiempos tan locos, tan revueltos desde cualquier punto de vista que lo queramos ver, ¿no? Entonces creo que estamos cumpliendo ese propósito también dentro de esta rondalla. Y pues bueno, para el doctor Heriberto, para mí, pues desde luego que es satisfactorio ver que los jóvenes se ilusionen, y sobre todo que cuando le llevan gallo a sus novias, hasta se les ve la cara de románticos y de enamorados que están. Entonces yo creo que eso es una satisfacción. Y por qué no decirlo, hasta nosotros cuando llevamos a nuestras señoras, pues también, ¿verdad? Nos sale lo romántico ahí, ¿verdad? Y renace ese amor que tratamos de promover hacia la gente, ¿no? ¿Te acuerdas, chiquita, cuando te separaste de mi lado y te fuiste con el otro a compartir tu vida? Ahora me he enterado por tus amigas que no eres feliz, y eso me duele más, porque yo estaba en la mejor disposición para hacerte la más feliz de todas, y sin embargo, yo sé que no eres feliz. Gritaré tu nombre, mujer, tu nombre.
lo puedo ver en tus ojos y sé que no eres feliz. Has llorado tantas noches ocultando tanto dolor, mas algo dentro de mí me dice que grite tu nombre y lo invoque a cada instante. Pero si no lo amas, por favor, vuelve a mí. Me voy a tomar la libertad de presentar a cada uno de los compañeros que conforman esta rondalla, empezando por su servidor. Mi nombre es César Posadas Leal y soy el poeta de esta rondalla. Hola, público hermoso. Mi nombre es Heriberto Méndez Cortés. Actualmente soy el director de la rondalla. Soy solista y en algunas ocasiones también hago requintos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto García Calzadillas y mi función en la rondalla es segunda voz y guitarra rítmica. Hola, ¿qué tal, público? Yo soy Delmar Cisneros. Mi función en la rondalla es trémols y segunda voz. Mi nombre es Regino López Huerta. Mi función es segunda voz, guitarra rítmica, algunas veces requintos y ocasionalmente solista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Pablo Ramírez. Guitarra rítmica, segunda voz. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Oliva. Soy guitarra rítmica, primera voz y ocasionalmente requinto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alberto Barajas Arteaga. Soy guitarra rítmica y segunda voz. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo. Soy primera voz y guitarra rítmica. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Gerardo Martínez. Soy guitarra rítmica y primera voz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Delgado. Soy primera voz y guitarra. Ok, como pueden ver, pues el espíritu juvenil de esta rondalla se siente a flote, ¿no? Y algo importante es que este primer disco que lleva por título A Partir de Hoy nos motiva que a partir de hoy tenemos un compromiso grande con nuestro público potosino en seguir difundiendo este tipo de música y obviamente generar nuevos discos para todos estos conocedores de la música romántica, de la música clásica, así como los famosos boleros de antaño, pues ahora convertidos al estilo de nuestra rondalla. Canciones tan bellas que se escuchaban en la voz de Manuel como Al Final, ¿verdad? Es una de las canciones que comprende este disco. Entonces esperamos que la gente adquiera este disco y que en el momento en que lo escuche lo goce tanto como nosotros lo gozamos en todo este proceso de grabación y en todo este proceso de la generación de este disco. Esperamos realmente que lo disfruten y muchas gracias y nos veremos pronto. Recuerdo, amor, aquella noche que te encontré, ahí en la plaza, sola, triste. Y entonces me di cuenta que a partir de ahí, para mí tú eras la mejor de todas. ¿Qué si te quiero? Esa es la pregunta que acompaña la inseguridad de tu pensamiento. No hace falta respuestas para demostrar que el amor, por miedo en instantes me hace callar. Pero ¿cómo no he de quererte si en pocas palabras para mí tú eres la mejor de todas?
todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas. La que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Te iguale, eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas. La que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacer. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas, la protagonista de mi nueva historia. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos La Rondalla de Agronomía y queremos enviar un afectuoso saludo a nuestros amigos de Hex Records en habernos apoyado en todo el proceso de la grabación de nuestro disco, y esperemos que le den like a su página en Facebook, que están como Hex Records. Esto fue La Rondalla de Agronomía. Tres, dos,
Uno. Ya, ahora sí va a ser.